¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todas y todas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Todo Uruguay aquí por la pantalla de BTV. Vamos a comenzar hoy rápidamente por el departamento de Río Negro, más precisamente con el corresponsal Daniel Rojas, porque se fue para hacer una historia de vida que realmente es digna de ser contada. Hablamos de un maestro. Vean ustedes, 100 kilómetros diarios hace todos los días para ir a dictar clases al este del departamento. Ya lo comparte Daniel Rojas con todos nosotros. El maestro Emilio Pavón recorre cada mañana en su moto cerca de 100 kilómetros para darle clase a sus 5 alumnos de la Escuela 45 de Estación Francia, ubicada bien al este del departamento de Río Negro. En 11 años lleva recorridos unos 150.000 kilómetros, empujados por la pasión, por la vocación, y no lo detiene el frío, ni la lluvia, ni el viento, ni los caminos de barro. Yo vivo en Paso de los Toros y me quedan unos 47 kilómetros para venir a la escuela. Viajo todos los días, de lunes a viernes, y bueno, tengo un tramo, como te decía, 47 kilómetros, donde una parte hago sobre ruta 5, una parte sobre ruta 20, que en este momento está en reparaciones, y después hago un tramo de 12 kilómetros, que es un camino prácticamente de piedra, ¿no? Cuando se desbordan mismo las cañadas, bueno, no hay paso y no se puede llegar, ¿verdad? En ese caso se envían tareas por WhatsApp o por la plataforma CREA, ¿verdad? Que es como se trabaja igualmente para que el niño no pierda ese vínculo con la escuela, ¿verdad? Como pasó en la pandemia, que dijimos la escuela en realidad no se cerró, sino que se siguió trabajando igual a través de las redes sociales. Hay mucho de vocación en todo esto, ¿no? Sí, me gusta el trabajo que hago, o sea, lo disfruto. Y creo que la vocación viene incluso desde niño, ¿verdad? Yo recuerdo mi escuela y mis maestros, la escuela 40, allí en Fray Bentos, ¿verdad? Recuerdo a mis maestros, por ejemplo, la maestra Beba Perdomo, de jardinera, como era en aquellos años, la maestra Marta, la maestra Nenucha, el maestro Mario Ojeda en sexto año. El maestro que uno veía que realmente se entregaban a su trabajo por el tiempo que le dedicaban, por el material que conseguían, y procuraban siempre innovar, alguna cosa diferente, y creo que eso me llevó un poquito también a que me gustara la educación, ¿verdad? Vivir un día a la vez es la premisa del maestro rural, que disfruta en cada viaje de la fauna del lugar y los paisajes que le regala la cuchilla de Aedo. Yo hago acá ya llegando a la escuela, que son 12 kilómetros, es de mucha piedra, hay una parte que prácticamente hay un cerro que también hay que cruzar. Pero bueno, ahí lo venimos haciendo y ya son 11 años que hacemos estos kilómetros. Por lo visto, ¿tenés pensado quedarte por acá también? Sí, yo no soy efectivo, o sea, soy interino, quiere decir que cada año tengo que estar eligiendo la escuela, pero la idea es, por ahora sí, pudiendo seguir eligiendo este lugar, estaría siguiendo trabajando aquí, ¿verdad? Es un lugar muy tranquilo porque en su momento, por el pasaje del tren, Estación Francia era un lugar estratégico para el departamento, ¿no? Sí, aquí era un lugar donde se trabajaba mucho con ganados, se embarcaban ganados en el tren. El tren tenía varias frecuencias al día. Me contaba Marta, la auxiliar, y otros vecinos de más años aquí en la zona, que se podía ir a Paso de los Toros en la tarde, por ejemplo, a mirar una película en el cine y volver en la noche. O sea, era como un lujo que ellos se podían dar estando aquí en Estación Francia, que hoy, si no tenés un vehículo propio, no lo podés hacer, ¿verdad? Respirar ese aire puro. Te comentaba el tema del avistamiento de aves, ¿verdad? Que según la época del año va cambiando, que no se ve en otros lugares, por lo menos yo no había visto en otros lugares, tanta variedad de aves. Pienso que será por la tranquilidad de ese lugar, que no se les moleste, y que ellos año a año siguen regresando, ¿verdad? Y uno los puede apreciar. Es la escuela que me queda rural, y en Río Negro la que me queda más accesible para mí, ¿verdad? Desde donde yo estoy, a pesar igualmente de todo eso, esos kilómetros y esas dificultades que puede haber en el camino, igualmente es una buena opción por el vínculo que hay con la familia, ¿verdad? Con la gente, con los vecinos, que siempre están dispuestos a apoyar a la escuela. Cuando uno los convoca, ellos siempre responden, a pesar de que, bueno, tienen que a veces dejar alguna tarea, su trabajo, ¿verdad? Y se hacen un tiempito y vienen a la escuela acompañándonos en un acto, una reunión o alguna otra actividad. También el esfuerzo de venir y de volver es un poco el tema de también la familia, ¿verdad? Porque de alguna manera pienso que la escuela y el maestro siempre tienen que estar enseñando, e incluso en esas
en esas cosas que uno hace está enseñando. Y el mensaje mío es la unión familiar, ¿verdad? La familia esa que tradicional que conocimos de siempre, ¿verdad? Que para mí es lo más importante. A veces nos quejamos, bueno, que los jóvenes, que tanto problema en la sociedad, que tanta violencia. Pero si vamos a la base, dice incluso la Constitución de la República, ¿verdad? La familia es la base de la República. Bueno, la familia está muy deteriorada, muy desarmada, ¿verdad? Muy apartada. Entonces, yo valoro eso mucho, la unidad en la familia. Entonces, quiero estar cada día en mi casa con mi esposa, con mis hijos, y verlos crecer también y acompañarlos y ayudarlos en cada momento. Daniel Rojas, PTV Noticias, Río Negro. Bueno, le agradecemos a Daniel Rojas por este lindo informe, por esta linda historia de vida. Vamos a hacer la pausa y en el próximo bloque vamos a ir hacia el departamento de Canelones. También para conocer la historia de vida de otra persona, pero que está vinculada al arte, a la pintura, y que sus cuadros, sus obras han llegado hasta Estados Unidos. ¿Te esperan unos minutitos?